Televisa presenta. A ver, ¿cuánto te dieron? Híjole, manita, qué suerte. 20 pesotes. Ya tienes para meterle a la papa. Oye, tú. Sí, decida, manita. Te estoy hablando. Tú. Señor. Haznos el milagro que María no esté muerta. Que no sea ninguna de las dos mujeres que falta por identificar. Aunque no sea para mí. Pero devuélvenosla viva. ¿No dijiste que tenías hambre? Con esto puedes embucharte suave la papa. ¿A poco no estuvo rete bueno el consejo que te di de que pidieras limosna? Ándale, vete a comer, manita, y luego regresas a seguir pidiendo. Ahorita es cuando viene harta gente a la iglesia. Ándale, ándale, manita, ve. Limonita para esta pobrecita desempleada. Una limosnita. Hace un momento estaba aquí otra mujer, ¿no es cierto? Sí. Alguien le dio su buena limosna y la pobrecita se fue a comer. Estaba desmayada del hambre.
¿Qué quieres? Tengo hambre. Por favor. Tengo hambre. Tengo hambre. Algo tengo que inventar para hacerle daño a Luis Fernando. Para vengarme. Matarlo. Matarlo sería la mejor solución. Total. Mis crímenes no se descubren. Matarlo. Pero ¿cómo? Si lo amo. Es que yo no puedo permitir que sea de nadie. Más que mí. Solo mío. ¿Va a comer a su casa, doctor? Sí, Sara. Tú sabes, mamá está muy mayor y quiero pasar el máximo tiempo con ella. Doña Remedios está muy viejecita. Sí. También mis hijos me reclaman que nunca me ven. Están en la edad que más me necesitan. Sobre todo ellos que perdieron a su madre. A las 4 estoy de regreso, Sara. Hasta entonces. Hasta luego, doctor. Lucrecia, ayúdame, por favor. ¿Quién es, doctor? Una desconocida. ¿Qué tiene? No lo sé. Se acaba de desmayar en la entrada del asilo. La señora Mariela del barrio no está, pero sí doña Victoria, que hace días quiere hablar con usted. Se la paso. Es la niña Tita. Tita, mi amor. ¿Por qué has estado tantos días sin volver a llamar? No había podido, abuela. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi abuelo? Bien, bien, mi amor. ¿Y mi mamá? ¿Dónde está? Quiero hablar con ella. Tita. ¿Pasa algo? ¿Dónde está mi mamá, abuela? Tita, debes tener valor para lo que te voy a decir. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi mamá? Parece que... María murió. Aléjense, por favor. Le quitan el aire. ¿Cómo se siente? Tengo hambre. Le estaba avisando a Alicia que la semana que viene la van a operar. Tiene que estar fuera de esta casa mínimo 10 días. Bueno, órdenes del doctor. ¿Tanto? ¿No es necesario para su recuperación? ¿Alguna objeción, señora Montenegro? ¿Algún impedimento? Claro que no, Abelardo. Al contrario, que se tome el tiempo necesario para que mi pobre Alicia pueda caminar. Yo solo deseo su bien, aunque no me lo crean. Por eso, licenciado, le aclaro que pasado ese lapso, Alicia tendrá que regresar aquí. Y aquí se quedará hasta su mayoría de edad. Y disculpen que no pueda seguir disfrutando esta alegría. Tengo algo importantísimo que hacer. Hágase cargo de ella. Que coma, que se asee. Consígale ropa. Y que duerma. Sí, doctor. ¿Cómo se llama usted? El doctor Ordóñez le está preguntando cómo se llama. No sé. No sé.
Tengo hambre. Bien. Ocúpense de ella. Yo regreso lo antes posible. Vamos a llevarla a la cocina. Venga, para que coma. Tengo hambre. Tengo hambre. Faltan dos cuerpos por identificar. No perdemos las esperanzas, Tita. ¿Pero qué hacía mamá en esa cárcel, abuela? Es largo de explicar, hija. Pero que te baste saber para tranquilizarte que era inocente. Salí al día siguiente del incendio en libertad. Abuela, yo estoy internada en una clínica. ¿Por qué, Tita? Tuve un accidente. Dios mío. Ay, también tengo mucho que contarles. Quiero regresar a México, abuela. Quiero regresar. ¿Se va a atragantar? ¿Por qué no nos dice su nombre? Porque no lo sé. No sé quién soy. ¿Y los niños, Natalia? Como usted no llegaba, comieron. Y la muchacha se los llevó al parque. ¿Mamá está dormida? Doña Remedio se cansó de esperarlo. ¿Y se durmió? ¿Quieres decirme algo, Natalia? Doctor Daniel, esta casa se va a venir abajo si usted no se ocupa de ella. Carlitos y Perlita no obedecen a nadie. Hacen lo que se les antoja. Y con la abuela Remedios, pues no se puede contar. Los niños se dan cuenta que chochea y se burlan. ¿Qué quieres que haga, Natalia? Pues a los niños ponerles una institutriz que los eduque. No hay dinero para eso. Ay, doctor, ¿pero cómo dice usted que...? Del dinero de mi esposa. No se toca un centavo. Es de mis hijos. Pero si es para educarlos. Se educarán con lo que yo pueda darles. Doctor Daniel, desde la muerte de la señora Perla, que Dios tenga en su gloria, usted ha caído en un estado de ánimo deplorable. Nada le importa. El asilo ocupa mucho de mi tiempo. Y no creas que es fácil atenderlo. Sobre todo por los escasos recursos que tiene. Usted era un brillante médico. Prometía mucho. Tan brillante que no pude salvar a mi mujer de la muerte. No soy más que una basura. ¿Quedó satisfecha con la comida? ¿Ahora duerme un rato, quiere? Ay, sí. Tengo mucho sueño. Descanse. Cuando regrese el doctor Ordóñez, seguro va a querer platicar con usted. No puede seguir ocultándole quién es. Necesitará saber para ayudarla. Ay, se ve a las claras que usted necesita atención especial. Debe quedar colocado de manera que no pase desapercibido. De buen tamaño. Cueste lo que cueste. ¿Entendido? Entendido, señora. Te quiero que salga mañana. Estoy loca porque todo el mundo se entere que me caso con Luis Fernando de la Vega. Hijo, no quiero que sigas enojado conmigo. Es que haber visto a esa mujer aquí me molestó mucho, papá. Estuve tentado de no volver. Te digo que ya hablé con Soraya como tenía que hacerlo. Le eché de aquí con los empleados de seguridad. No creo que vuelva. De verdad, entre tú y ella no hay nada, papá. No, Nandito. Me hieres solo de pensarlo. ¿Cómo voy a volver con una mujer que nos ha hecho tanto daño? Sobre todo a ti. A tu mamá. Y ahora... Dios mío. ¿Me lo juras, papá? Te lo juro, hijo. Su difunta esposa, Perla, estaba herida de muerte. Murió llena de vida.
y juventud. Dios lo dispuso así, no usted. No me hables de Dios, Natalia. No quiero renegar. Está bien, doctor Daniel. Natalia, maneja la casa como mejor creas, como siempre has hecho. Pero olvídate de una institutriz para mis hijos. Lo que gano no alcanza para tanto. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, doctor. ¿Y la señora joven? Se quedó rendida después de comer y asearse. Es muy linda, doctor. Vamos a verla. ¿Pero es la misma? Sí, doctor. ¿Qué cambio dio? ¿Quién sabe lo que le haya pasado para que anduviera sucia y desaliñada? Y tenía hambre de varios días. Me recuerda a Perla, a mi difunta esposa. Era joven, bonita como ella. ¿Ya dijo quién es? No, doctor. No ha habido forma de sacarle nada. Dele un sedante para que duerma hasta mañana. Más descansada hablaré con ella. Y me dirá quién es. ¿Quién sabe, doctor? ¿Por qué será? Doctora, creo que esta mujer ha perdido la memoria. Por fin llegas, inútil. ¿Por qué te demoraste tanto? Señor, es que son muchos periódicos y no estaban todos en el mismo puesto. Siempre tienes pretextos. Ya retírate. ¿Ya? ¡Horror! ¡Susto! Esto lo tiene que saber Nandito antes de irse para la escuela. Ahorita te devuelvo el periódico, cariño. No te vuelvas a enojar con tu papá, hijo. Mira, ahijado, si él te juró que no tiene nada que ver con la mujer esa, debe ser verdad, Nando. Sí, padrino, debe ser verdad. ¡Ay! Hay gente en el mundo que no tiene valores. No es posible. Ay, Nandito, te va a dar el telele cuando le haces esto. Tu madre recién muerta y ese sinvergüenza pensando ya en echarse al agua con otra. ¿Y con qué otra? ¿Hablaste con el médico? De allá vengo. ¿Qué te dijo? Pasado mañana te dan de alta y puedes regresar a México. ¿Se despertó, Sara? Sí, doctor, hace un instante. Pregunto por usted. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Quiero ver al doctor Daniel Ordóñez. Buenos días. Buenos días. ¿Se siente mejor? Me alegro. Porque quiero hablar mucho con usted.
Necesito que me dé información para poder regresar a su casa. Supongo que tendrá familia, ¿no? No sé, señor. Pero... no recuerdo nada de mi vida, señor. Nada. No sé quién soy. No sé nada. Me dijeron que te encontraría aquí, Daniel. Cecilia, ¿qué haces en México? Acabo de llegar de Monterrey. Dejé mi equipaje en tu casa y vine a verte enseguida. Ay, vengo a ayudarte, Daniel. ¿Ayudarme? ¿A qué? A olvidar, Daniel. A olvidar. Siguen sin identificar los dos cuerpos. Hablé hace rato con la directora. Dios, si no fuera María. ¡Eres un hipócrita y un mentiroso! ¿Con que no te interesa Soraya Montenegro ni tienes nada con ella? ¿Qué me puedes decir a esto? Que no es verdad. No. No es tan fácil olvidar, Cecilia. Verás que yo te lo hago fácil. A eso vine desde Monterrey. Y pienso quedarme una buena temporada en tu casa. Aunque debí venir antes, lo sé, pero no me decidía. De todas maneras, eres bienvenida. Lo sé. Oye, tengo entendido que esto es un asilo de ancianos, pero ella se ve muy joven. Es un caso especial. Bueno, veo que estás muy ocupado. Regresa a tu casa. Allá te espero. Vamos a continuar con usted. Me decía que no recuerda nada. Nada, señor. El doctor Daniel Ordóñez. Haga un esfuerzo. Recuerde. Tiene familia. Cada día la lana alcanza menos. Y uno se ahorca más. El lunes me busco una chamba por las mañanas. Porque solamente con lo del bar... ya me está llegando el agua al cuello. ¿Y a ustedes qué les pasa, eh? Ay, problemas con Andito. ¿Para qué? Luna, siempre tan oportuna. Le enseñó una noticia que salió en el periódico y el ahijado se puso verde de la rabia. Imagínate, Caridad, que su famoso papá, el licenciado de la Vega, todavía no se ha enfriado el cadáver de la señora María. Y ya está anunciando su próxima boda. Ay, pero de veras. No. ¿Y con quién se va a casar? Nada menos que con la Soraya Montenegro esa. ¿Pero con esa? Oye, ese hombre es un energúmeno. Lo mismo piensa el hijado, Caridad. Ah, pero eso sí, se fue a poner pinto a su padre. ¿Qué estará pasando entre ellos? Si no es verdad, entonces, ¿por qué salió esta nota en el periódico? Estoy seguro que la mandó poner Soraya para molestar. Papá, me estás engañando. ¿Por qué siempre tienes que dudar de tu padre? ¡Abuelo! Esa vino a verlo el otro día. Yo estaba aquí. Dijo que mi papá quería divorciarse de mi mamá para casarse con ella. Delante de la misma Soraya te lo negué. Ay, papá, te lo dije. Apártate de esa mujer. No hagas que yo te odie. Estoy alejado de Soraya. ¿Ves que mientes? Si estuvieras tan alejado, no vendría aquí. Ni tú la recibirías, ni serías tan altanera como fue contigo delante de mí. Como si fuera la dueña. Soraya no volverá. Tiene orden de seguridad para que no la dejen entrar al edificio. Ya te lo había dicho. ¡Ay, la verás fuera de aquí! Estás muy exaltado, Nandito. Ven conmigo a mi oficina. Allá hablaremos. ¿Sí? Yo sí que no miento, papá. Vení. Si tú te casas con esa mujer, no te lo voy a perdonar nunca. ¡Nunca! No sé nada de mí, doctor. Es como si no tuviera pasado. Como si hubiera nacido hace poco. No tengo recuerdos. Entonces no puedo ayudarla. Por favor, necesito ayuda. No sé a dónde ir. No sé qué hacer. No me eche de nuevo a la calle. No conozco nada. No recuerdo nada. Déjeme aquí, por favor. Yo ayudaré en lo que sea. Enséñeme.
enséñeme. Yo trabajaré lo que usted me diga. Por favor. ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Te quedaste mudo? Habla Luis Fernando, sé que eres tú. Pusiste esa nota en el periódico, ¿verdad? ¿Quién más? Y no en el periódico, sino en los periódicos. Prácticamente en todos salió hoy la noticia de nuestra próxima boda. ¿Qué te parece? ¿Cómo puedes ser capaz? Tú me ofreciste matrimonio. ¡Eso es lo que tú dices! Nos vamos a casar. ¿Hasta cuándo, Soraya? No te cansas de hacernos daño. Todo lo que hagas será inútil. Eso es lo que tú te crees. Me estás perjudicando con mi hijo, con mi familia. ¿De veras? ¡Qué buena noticia! ¡No me voy a casar contigo! Eso lo veremos. Veo destruido a Natalia. Un hombre que prometía tanto se ha dejado vencer por el dolor. El doctor Daniel vive en el mundo de sus recuerdos, señorita Cecilia. Y también para el asilo. Parece mentira. ¿Usted no puede hacer nada por él, señorita Cecilia? Quiero, pero ¿qué puedo hacer? Pues primero que nada convencerlo de que haga uso del dinero que le dejó su difunta esposa. No sería mucho. Oh, sí, señorita. La señora Perla, al morir, le heredó muchísimo dinero. Muchísimo. Entonces no sabe nada, señora. No, Penélope. Aún no. Hay dos cadáveres por identificar, pero la labor es casi imposible. Ojalá ninguno de los dos sea de María. Ella era muy buena. Ay, sí, ojalá. Tenía entendido que usted no quería a María. De hecho, le buscó varios problemas. Penélope está arrepentida, señora. Es más, todas estamos arrepentidas. María nunca nos hizo ningún daño. ¿Es eso verdad, Penélope? Sí, señora. Estoy arrepentida. Nunca pensé que María daría su vida por mí. Nunca la voy a olvidar. En buena onda. Dinero y propiedades no le faltan al doctor. Lo que pasa es que él le ha dado por no tocar esa fortuna para entregársela íntegra a sus hijos, cuando sean mayores de edad, claro. ¿Perla lo dejó estipulado así? No, señorita, para nada. Todo se lo heredó a él. Pero pues es una idea que se le ha metido en la cabeza al doctor Daniel. Voy a seguir su consejo, Natalia. Voy a hacer algo por Daniel. ¿De veras, señorita? Voy a dar la batalla por todos en esta casa. Ay, mi querida amiga Perla, que Dios tenga la gloria. Va a agradecérmelo. Y Daniel también. Entonces, ¿vas a confiar en tu papá, Nandito? Date tiempo. Cuando veas que no se casan, te convencerás de que es mentira. De que todo es una patraña de Soraya. Que lo único que quiere en este mundo es hacer daño. ¿Me harás caso? Sí, abuelo, porque tú me lo pides. Pero yo no puedo permitir que mi papá manche la memoria de mi madre casándose con Soraya Montenegro. Así que le dejaste toda tu fortuna a él y no a tus hijos. Felicidades, Perla. Quiero decir que es riquísimo. Millonario. Nadie sabe para quién trabaja. Antes te dejé el camino libre. Ahora tu viudo será para mí. ¿Qué pasó, mijito? ¿Peleaste con tu papá? ¿Es verdad que va a casarse con esa sinvergüenza? Él dice que no. Mi abuelo también piensa que es una mentira de esa mujer. Es lo más lógico, hijo.
Pero una cosa sí les digo. Si mi papá se casa con esa, ahora sí que nos vamos los tres para Alvarado. No quiero verlo más. Dios mío. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no recuerdo nada? Mi familia. Tengo familia. ¿Quién soy? ¿Tú eres nueva aquí? Sí, señora. Tengo pocos días. No te había visto antes. ¿Cómo te llamas? No sé. ¡Ay, qué nombre tan raro! No sé cómo me llamo. ¿Tan grande y no sabes tu nombre? Dice Sara que perdí la memoria. Como en las telenovelas. Eres muy bonita. ¿Estás casada? Es que no sé nada de mi vida, doña Maruca. ¿Y tampoco tienes hijos? Pues seguramente no. Ay, qué bueno que no los tienes. Total. Para la falta que hacen. Yo tuve 4 y en cuanto me puse viejita, me metieron aquí como un traste viejo. Y ya ni los veo. ¿Se va a su casa? Voy a comer con Cecilia. Le ha cambiado mucho el ánimo desde que llegó la visita. Parece que le cae muy bien. Es mi huésped. La conozco hace mucho. Fue amiga de mi esposa. ¿Y la desconocida? Dándole de comer a doña Maruca. Es muy tranquila, cariñosa y trabajadora. Hace todo lo que uno le dice sin protestar. Todavía no se acuerda de nada. Y no creo que estén fingiendo. ¿Qué piensa usted hacer con ella, doctor? Vamos a dejarla unos días tranquila. Ya están investigando sobre ella. Más adelante nosotros veremos la manera de descubrir cuál fue su vida. Y encontrar a sus familiares, que los debe tener. ¿Nos vamos a seguir viendo? Cumplimos nuestra palabra, tita. Ya estás en tu casa. Sí, volveré a verlos. Tengan paciencia. Puedo llegar a quererlos cada día más, pero no a la fuerza. Adiós. ¿De verdad es Tita? ¡Sí, Lupe! ¡Ay, niña! ¡Ay, Tita! ¡Por fin estás en México! Pero llegó tarde, Lupe. No pude dar comida a mi mamá María. ¿Y te vas a quedar mucho aquí? Ya tienes como 5 días. Voy a quedarme el tiempo necesario para cambiarle el carácter a tu papi. Mi hijo necesita una mujer que le haga olvidar el recuerdo de su esposa. Vive pensando día y noche en ella. Y eso no puede ser. Perla ya murió. Ahora tiene una vida por delante. Unos hijos, una madre. Ay, Ceci. Le voy a durar tan poco. No, doña Remedios. Usted todavía le va a durar mucho a su hijo. Ya verá. ¿Mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Te voy a pedir la muchacha que nos cuida nos regale un chorro. Y es una grosera y sangrona. No se preocupen. La cambiaremos. Aquí va a cambiar todo, ya verán. Ya llega el doctor. Llévese a la abuela y a los niños. Vamos, vamos, doña Remedios. ¿Vamos, niños? ¿A dónde? Vamos a su recámara.
Vamos, vamos, upa. ¿Pero a dónde me llevas, mujer? A dar una vuelta. No, vengan conmigo, niño. No quiero dar vueltas. Bueno, al jardín, ¿qué tal? Jardín. Si quieres esta casa, yo vamos. No conozco. Sí, señora, madre, por favor, doña Remy, bueno. Ay, yo no sé de ti. Por un momento temí que no llegarías a comer, Daniel. Siempre estás tan ocupado. Quiero llevarle unas flores a su tumba. No hay tumba, mi amor. Todavía su cuerpo no ha sido identificado, Tita. ¿Entonces hay esperanzas de que no sea mi mamá? ¿De que no esté muerta? Es lo que le pedimos a Dios todos los días. Dime, hija, ¿tú cómo te sientes? Ya bien, abuela. ¿Y pudo olvidar? Usted sabe a quién me refiero, a tal joven Aldo. Pues parece que no, porque durante su ausencia la llamó dos veces. ¿Te gusta así la mesa, Daniel? La arreglé yo misma. Considera como tuya esta casa, Cecilia. Haz lo que gustes. Eres muy amable. Bueno, veremos si te agrada el menú. Yo misma ayudé a prepararlo. ¿Eso también? Natalia no puede con toda la casa. Mis hijos tienen una muchacha. Pues hay que cambiarla. Trata muy mal a los niños. Además, se quejan de ella. Daniel, aquí falta personal. Una verdadera niñera, dos sirvientas y una lavandera. Mi sueldo no alcanza para tanto, Cecilia. Bueno, pues utiliza por lo menos los intereses de la herencia que dejó Perla. Eso es de mis hijos. Por supuesto, Daniel. Pero mientras llegan a la mayoría de edad, no los vas a dejar vivir en la miseria y en el abandono. No están abandonados, Cecilia. Casi, casi. Bueno, pero no hablemos de eso. Mejor comamos, ¿sí? Ay, mi niño grande. Voy a tener que cuidarte mucho para hacerte volver a la realidad. El doctor y todos nosotros le estamos muy agradecidos por lo que ayuda. De alguna manera tengo que ganarme lo que como y el lugar en donde duermo. El doctor dice que se puede quedar aquí por un tiempo. Pero él ya mandó a investigar. Va a averiguar si tiene familia para llevarla con ella. ¿No le gusta la idea? Pues sí, claro. Claro que sí. Pero de todas maneras, seguiré cooperando con mi trabajo. Les debo mucho. No quiero ser desagradecida. Gracias. Ay, ¿quién me iba a decir que algún día estaría así a tu lado? En un sueño hecho realidad. ¿Un sueño, Cecilia? Sí, Daniel. Un sueño imposible. Que siempre estuve enamorada de ti. No bromees, Cecilia. Claro, nunca te diste cuenta. Primero enfrascado en tus estudios. Después, Perla con tanto dinero. No me enamoré de Perla por su dinero. La quise. La quise mucho. Amé. Sí, 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 claro. Ay, mejor no hablemos de ella. Te dije que quiero ayudarte. Ya le falta poco, doña Balbina. Sí, Jovita. Solamente una caja y este montón de cartas. Yo creo que la señorita Cecilia tiene razón. Debe prestarle mayor atención a su casa. Ya que usted no tiene ánimos, deje que ella la enderece. Además de Natalia, quiere otra niñera para Carlitos y Perlita. Sirvientes. Son gastos muy fuertes y no quiero compromisos así. Me parece que ya tiene por lo menos a la niñera de Carlitos y Perlita. ¿Quién será? La desconocida. Llega usted como caído del cielo, licenciado. ¿Cómo van las investigaciones? Ya ha sido identificado otro de los cadáveres que quedaban pendientes.
Tampoco es el de María Hernández. La desconocida no está trastornada, doctor. Usted lo ha dicho. Sufre pérdida de memoria. Es trabajadora, buena. Si viera con el cariño que trata a los viejecitos, con igual cariño va a cuidar a sus hijos. Hágame caso. Bueno, pero falta que ella quiera. Voy a hablarle. Y si acepta, enseguida la preparo para que hoy mismo se la lleve a su casa. Ay, sí, señora. Ahorita les aviso a los señores. Gracias. Llamó la directora de la cárcel. Acaban de identificar a otro cadáver. Y no es el de la señora Mariela del Barrio. Dios mío, ¿qué es esto? Soraya. Esa mujer lo mató. ¿Para qué traes a esta mujer? Va a ser la niñera de mis hijos.